Cuando dejé de torear, la verdad es que encontré otra forma de vida y mucho más tranquila, con menos miedos, también casi igual de apasionada porque empezaba a disfrutar de mi creación de la ganadería, ¿no? He encontrado otro tipo de satisfacciones. Pero es un poco menos intensa que... También es intensa, ¿eh? Pero mucho menos intensa que lo que es en sí torear. Toreando, yo he tenido la gran suerte de disfrutar mucho, de pasarlo bien, pero evidentemente hay muchos momentos malos en los cuales se pasa muchísimo miedo y es muy difícil el solventar la papeleta, pero no sé, se habitúa uno a ello y a veces parece que falta algo, como que está uno un poco fuera de sitio. A mí me parece a veces que estoy un poco fuera de sitio, pero también me llena de satisfacción y sobre todo de orgullo el poder hacer lo que hago, porque estoy viviendo y haciendo algo que me gusta mucho y sobre todo por mi ganado, gracias a mi esfuerzo. Tener una gran finca de ganado bravo. Ese es uno de los sueños idílicos de los hombres que quemaron la flor de su adolescencia y parte de su juventud, enfrentándose al toro en la plaza. José Miguel Arroyo Delgado, Joselito en los carteles, es uno de los pocos privilegiados que ha cumplido ese sueño después de haber alcanzado otro no menos deseado, ser figura del toreo. Alejado de los ruedos, José sigue sintiendo la cercanía del toro en la piel verdosa de su finca toledana Prado del Arca y en las extremeñas de la provincia de Badajoz. En la planicie de este encinar adehesado habitan los toros que cría un torero, uno de los más grandes toreros de los últimos tiempos. En su nueva actividad, es un hombre de campo que vive pendiente de su ganado, cuidando y vigilando a los ejemplares rumiantes de una raza que le proporcionó fama, fortuna y bienestar. Los toros también parecen rendirle un silencioso homenaje de admiración y respeto a quien también conoce hasta sus mínimas reacciones. Los toros, el sentido que menos desarrollado tienen es la vista. De hecho, la gente confunde cuando alguien entra en un cercado, alguien que los animales no lo conocen, no está de continuo entrando, pues el que no sabe mucho, el animal lo que hace es que viene andando, viene a buscar, y todo el mundo pensamos que se va a arrancar. Y no es que se vaya a arrancar, sino que el tema que él viene porque intenta cogerte el olfato y el oído, saber quién es. Él por el olfato huele y sabe si huele a la persona que siempre está viendo o huele a otra persona. Y por el oído también, pues sabe quién viene y qué es, si es animal o es persona. Entonces levantan mucho la cara y la gente, sobre todo los neófitos, dicen: uy, se va a arrancar. Y no es que se va a arrancar, es que levanta la cara porque apenas ve, es el sentido que menos desarrollado tiene, la vista. Y ellos vienen andando con la cara hacia arriba para cogerte el olfato y ver lo que hacen. De hecho, bueno, pues ellos tampoco no ven como nosotros, ¿no? Ven hacia los lados y tienen ángulos en los cuales pues la visión es nula, tiene ángulos muertos. Uy, hombre, qué bonito. Mira.
Aguántate, hombre. ¡Shh! ¡Moro ya! ¡Moro! A los requerimientos del ganadero, el toro de piel astracanada se incorpora. La ganadería de José Miguel Arroyo se fundó en 1987, cuando Joselito comenzaba su meteórica carrera de matador de toros, eliminando las reses de la antigua procedencia y decantándose por los encastes de Juan Pedro Domecq, Núñez y Torristrella. Durante el recorrido por el campo, José nos muestra uno de los cabestros de la ganadería adaptado para una función muy especial. Consiste en olfatear y detectar a las vacas que están en celo. Se le practicó una intervención quirúrgica en el aparato genital para evitar que pueda cubrir, aunque sí descubrir, a las vacas bravas seleccionadas para madres. El animal dispone de un conducto artificial en la salida de la verga y su labor con las vacas comenzó con una epidemia de brucelosis y en evitación del contagio entre vacas y sementales, lo cual impuso en muchos casos la inseminación artificial entre las hembras en celo que registra este toro registrador, un elemento muy valioso en la ganadería de José Miguel Arroyo. Como es habitual, el caballo es esencial en el manejo del ganado. El encaste de procedencia lo denotan los toros de capa jabonera, colorada o castaña. Aunque también el negro es pelo habitual en esta ganadería. Los toros acampan con placidez y observan con curiosidad ciertos movimientos extraños en sus dominios. Y los lotes de vacas aguardan a los sementales reseñados y controlados por José. Bueno, pues en esta cerca, como podéis ver, están todos los... parte de los sementales. Aquí hay 9 sementales y luego afuera hay otros 6 o 7. Y ahora mismo están todos fuera de las vacas por lo que os comentaba antes del tema de la brucelosis, que no los puedo echar a las vacas para que no se contagien ellos de la enfermedad y a su vez no contagien a otras vacas. Y como dato curioso, pues el toro este que tenemos aquí, justo de frente, el toro este castaño, que es el número 39, que le falta un pitón, pues es un poco el que ha hecho que César Jiménez le estemos ayudando nosotros a él, ¿no? Porque el año pasado vino a torearlo y lo iba a haber matado a puerta cerrada. Tuvo un comportamiento muy, muy bueno, fue muy bravo y le perdonamos la vida. Empezamos a hablar con él ese día, bueno, nos empezó a comentar todos los problemas que tenía con su antiguo apoderado y entonces, pues bueno, pues poco a poco coincidimos en muchas cosas y al final optamos por apoderarle. Torero, ganadero y ahora apoderado de César Jiménez, Joselito comparte con su poderdante este día de campo observando y comentando el aspecto de los toros. Los toros, a su vez, observan a esta pareja de hombres jóvenes que se disponen a elegir un ejemplar para que César lo lidie a puerta cerrada. ¿Ese para puerta cerrada, qué te parece el toro? Bien bueno el toro. Es amplio, ¿eh? Hombre, de los que estaban de Madrid, para la corrida de Madrid. Pero vamos, qué bonito, tiene cuello sí, y bajo el toro, tiene buena anchura. Y otro igual, la padre. Los ojos del ganadero y el torero siguen escrutando entre la abundante torada. Ese es hermano del de. Es del de Contor Rao este, Ferrera. ¿No? Sin embargo, algo les aguarda en la plaza de tientas. Ese toro da la sensación de que tiene el hocico muy largo, ¿no? Y es porque es muy estrechito, ¿sí? Quizá, ¿no? ¿El castaño? Sí. Es que es de una vaca de jandilla que da así la cara muy larga. Sí que tiene la cara demasiado larga, más que los demás. El hocico de la becerra rojiza pronto probará el carmín de la capa de César Jiménez.
La corredera abre ante ella el comienzo de una trascendental experiencia. Tras los primeros escarceos por el nuevo espacio, la vaca se fija en la figura inmóvil y en el ligero bamboleo del capote de César Jiménez. Los comentarios los pone Joselito. Bien, ahí, antes, ahí, ahí, eso es. Al cite del picador, la becerra arranca con buen tranco. Mete la cara bajo el peto y empuja con codicia y fijeza. César observa desde el burladero un nuevo puyazo y enseguida se echa el capote a la espalda para torear por gaoneras. Cuerpo erguido y buen juego de brazos en el torero. Es uno de los quites que figuran en el amplio repertorio de este joven madrileño, uno de los valores del futuro más cotizados. El arabesco del remate tiene reminiscencias joselitistas. Todo lo ocurrido queda reflejado con tinta indeleble en la libreta del ganadero. De nuevo la becerra acomete de largo al caballo de picar que monta César Jiménez. Apunta bien, pero sujeta poco. Entretanto, atención, José Miguel Arroyo se ha transformado en Joselito. Este es el regalo del ganadero para nuestro campo bravo. Una antología de ritmo y compás, la música callada de su toreo. Derecha y con la izquierda, el toreo de Joselito sigue impregnado de esa magia especial que destila un profundo clasicismo. Suavidad, armonía, quietud. Muñeca de seda que mueve la muleta y conduce a su antojo la embestida del animal. Airoso remate y desplante garboso. He aquí a Joselito en plenitud expresiva. Mientras reposan los libros ganaderos, José se explaya en su lección de tauromaquia. Y mantiene la práctica de detalles que definen su acendrada personalidad. Becerra jadeante, ebria de toreo, sigue embelesada la tela roja del maestro. Ha sido una muestra magistral de dominio de la situación, de la supremacía de la inteligencia frente a lo irracional, ofrecida por un hombre que ha logrado acumular otro tesoro. Una multitud de trofeos y reliquias que guarda en el salón de su cortijo, desde el que reflexiona sobre su pasado, presente y futuro. Bueno, pues aquí, como podéis ver, este es el salón de los trofeos. Quizá de la casa sea el lugar más caluroso para mí, porque todo lo que hay son
muchos recuerdos muy agradables y muy, muy entrañables de grandes faenas y de mi paso por esta profesión. Quizá lo más importante del salón es estas tres vitrinas que guardan tres vestidos de días maravillosos dentro de mi carrera. Este vestido verde que veis aquí es el de la Guayesca del 2 de mayo. El que está en el medio es con el que salí por la Puerta del Príncipe. Y el último, el azul marino, es con el que conseguí cortar un rabo en la Monumental de la Plaza de México. Los toreros, cuando ganamos el primer dinero, intentamos comprarnos casi todos finca y ganadería. Yo realmente lo primero que hice con el dinero que gané fue comprarme una ganadería. Luego ya posteriormente me compré la finca, pero porque era mi ilusión, no porque fuera un tópico ni mucho menos, sino porque era algo que me gustaba y también pues me servía un poco para al estar en contacto con el animal, tener bastantes más conocimientos. Y también, pues desgraciadamente, casi todos los toreros no tienen suerte como ganaderos. Y yo creo que un poco es porque no tenemos paciencia, somos gente muy impaciente y queremos que rápidamente veamos fruto. Y yo creo que una ganadería es cuestión de 20, 25 años, que posiblemente haya una generación que sea la que la críe y la que empiece a ponerla en marcha, y la segunda generación es la que la disfrute. En este caso yo creo que mis hijos serán los que disfruten la ganadería, porque quizá yo esté trabajando para hacer algo como a mí me gusta, pero posiblemente no llegue a disfrutarla en su plenitud. La sensación que produce el torear mis toros, pues es agradable porque me siento orgulloso. Lo que pasa es que también es distinta porque también tengo mucha más responsabilidad. Es de los pocos días que uno quiere que le envistan los toros a otros compañeros, porque cuando toreaba las corridas y también era ganadero, quería que les envistiese mucho más a mis compañeros que a mí, porque bueno, les proporcionase un triunfo y para que conocieran la ganadería. Y a veces también la gente pues me pregunta que si no me da pena matar los toros de mi ganadería, y sí que hay en ocasiones que alguno, bueno, pues por su gran comportamiento y su bravura, sí que me ha dado pena de llevarlos, de tenerlos que matar, ¿no? Porque tampoco está muy, muy sobrada las ganaderías como de toros bravos para dejar que se pierda algo así. Pero luego, bueno, quizá son cosas que no se piensan mucho. He pasado mucho más miedo cuando tenía que torear que cuando tenía que lidiar una corrida. Responsabilidad también hay, ¿no? Y hay incertidumbre de qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir, pero los miedos yo creo que no son comparables. También lo digo que lo veo desde el punto de vista que yo he sido las dos cosas. El que solamente sea ganadero, pues posiblemente tenga muchas incertidumbres y pase muchos miedos que a lo mejor yo no lo puedo ver así, porque como he sufrido y he sentido antes el miedo que se pasa toreando, es diferente. Yo he tenido la gran suerte de mi profesión en como torero de llegar a lo máximo, de estar pues 20 años casi de figura del toreo. Y como ganadero, evidentemente, me gustaría lo mismo, me gustaría ser un ganadero bueno y ser figura de los ganaderos. Lo que pasa que es mucho más complicado ser figura de los ganaderos, pienso yo, que ser figura del toreo, porque ser torero cuentas con tus posibilidades y sabes hasta dónde puedes llegar, ¿no? Pero siendo ganadero interviene luego la psique de los animales y ahí la genética, y ahí se te va. El trabajar con genética es muy, muy difícil. La tarea de criar toros bravos está sujeta a una alquimia donde se mezclan la suerte y la genética para ofrecer resultados a 4 años vista. Ese más o menos fue el tiempo empleado por Joselito para conquistar la cumbre del toreo, en la que permaneció más de 3 lustros, todos ellos jalonados por triunfos distribuidos por todo el orbe taurino. Esta otra ganadería es de más fácil manejo y más rentable, la del cochino ibérico.
Ante la atenta mirada de las becerritas cautivas en el cerrado, una piara de porcino engorda sus preciadas carnes para el posterior deleite de paladares humanos. Ozan sin descanso en busca de la bellota enterrada con su hocico anillado para evitar el levantamiento del terreno. Mientras los cochinos reinan por la pradera y el grupo de becerras se encierra en su melancolía, volvemos al encuentro del ganado bravo. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es mover los toros por el corredero, que como son animales un poco tendenciosamente vagos, lo que hay que hacer es que hagan un poco de gimnasia, y es lo que en estos momentos vamos a realizar, que den unas carreras para que tengan musculatura y no estén demasiado gordos. Y todo esto lo hago siempre, o lo hacemos, bueno, casi siempre lo hacen ellos, cuando puedo yo les acompaño, con Curro, que es el mayoral de casa, lleva ya 11 años trabajando en casa, y con Salva, que es el vaquero, que lleva también 4 o 5 años trabajando aquí en la finca. Y el perro de Salva, así que sería como si lo llamas, ¿cómo se llama? Pirri. Pirri. Ese se llama como uno de mi cuadrilla. El trío de jinetes emprende la marcha, el ganadero por delante, detrás el mayoral y el vaquero, más distanciado el obediente perro. Esta es la nueva cuadrilla campera de Joselito: Curro, Salva y Pirri, dos de a caballo y uno de a pie. Un sonido metálico de herraduras rompe el silencio de esta bucólica estampa. Enseguida los caballos inician el galope corto. Han de cubrir un buen trecho hasta llegar al lugar donde se encuentran las reses que habrán de arrear y conducir. Los caballos galopan en formación con amplio tranco y secuencia rítmica. Sobre la silla vaquera se sientan tres buenos jinetes. Y tres caballos camperos, un castaño oscuro, otro tordo y otro en fase blanca, avanzan veloces y dóciles al golpe de rienda y espuela de quien los manda desde las alturas. Ya se ventea la presencia de los toros. La rasante de la hondonada aparecen testuces y cornamentas. Por el verdor del prado se precipitan reses de variada pinta bajo el frondoso cobijo de las copas de las encinas. Colorado, jabonero, burraco, castaño y negro es el variado pelo del ganado de José Miguel Arroyo, que desfila ante la protectora escolta de los caballistas. El nutrido grupo de astados sortea los enormes troncos y consume el trayecto del corredero natural de la finca sin manifestar síntomas expresivos de fatiga. Es el ganado bravo del torero Joselito. De aquí, o de su descendencia, se surtirán toros para que a ellos se enfrenten los hombres que tantas tardes compartieron con el ganadero miedos e incertidumbres en los patios de cuadrillas.
José Miguel Arroyo Delgado, con su garrocha y su atuendo campero, suelta la rienda del caballo para unirse a la comitiva por la retaguardia de la manada. Lejos de la soledad del ruedo, en la quietud placentera del campo y en la gratificante sensación de permanecer junto al toro, ocupa sus días este joven ganadero. La providencia y el destino han querido premiar sus desvelos, su esfuerzo y, llegado el caso, su dolor. Pero ante todo su amor a una fiesta y a su principal fundamento han propiciado y prolongado la felicidad de tan abundante recompensa. Joselito reparte ahora esta felicidad con su familia. Padre amantísimo disfruta del calor del hogar y derrocha su amor con los seres más queridos. Hombre de bien y torero por antonomasia, no renuncia a la cercanía del toro. Los hijos y nietos de los que pasaban junto a sus taleguillas le contemplan ahora en la distancia sobre el mullido pasto de la dehesa. La presencia de este hombre les conturba y les domina. Las últimas miradas de los toros parecen desprender un halo de pleitesía hacia este ídolo de los ruedos, que camina con paso firme en la admirable tarea de criar, mantener y potenciar la esencia de una raza, de ese milagro de la zootecnia que es el toro bravo, el símbolo de una fiesta y de un país.